partes, si pudiéramos decirlo así. La primera parte, con preguntas muy sencillas, porque un taller es algo muy sencillo, no es ya ni una predicación ni el desarrollo de un tema, sino dar unos elementos muy sencillos sobre el tema. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué predicar? ¿Por qué predicar? La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar? Y la tercera pregunta, que a la vez la subdivido en tres, ¿cómo predicar? ¿Cómo predicar? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué predicar? La segunda pregunta es, ¿qué es predicar? Y la tercera pregunta que vamos a desarrollar es, ¿cómo predicar? ¿Cómo predicar? Y en este tercer punto que voy a desarrollar es que les doy como los elementos prácticos sobre una predicación. Por supuesto que esos elementos prácticos y lo que yo digo, cuando yo estuve preparando este taller ahora en mi congelada habitación, pues comparto de lo que yo vivo, lo que el Señor me ha regalado, y les comparto a ustedes eso. En primer lugar, ¿por qué predica? ¿Por qué nosotros predicamos? ¿Cuál es la motivación profunda para predicar? Yo diría como tres cosas. La primera, porque no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual pueda haber salvación. No hay otro nombre. Cuando uno lee, por ejemplo, la carta de los Filipenses, capítulo 2, de los versículos 5 a 11, Filipenses 2, del 5 al 11, dice: tengan entre ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio, y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra de Dios Padre. Palabra de Dios. Señor. Después, en el libro de los Hechos, que yo hice alusión a ese texto esta mañana, en el capítulo 4 del libro de los Hechos Apostólicos, cuando Pedro les explica por qué sucedió esta sanación del paralítico de nacimiento, del cual les hablé anoche, en el capítulo 4 del libro de los Hechos Apostólicos, versículo 12, dice así: este Jesús, la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, se ha convertido en la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Palabra de Dios. No se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos. ¿Por qué predicar? Porque cuando yo predico, estoy diciéndole a la gente que no hay otro nombre sobre el cual pueda haber salvación. Es decir, yo no le estoy enseñando a la gente cosas
que no son importantes para su existencia. Cuando nosotros estamos predicando, no sé, no le enseña a uno cosas que no sean definitivas para su vida. Estamos enseñándole a la gente lo definitivo sobre su vida, lo definitivo sobre su existencia. Por eso el ministerio de la predicación es esencial. No le estamos enseñando a la gente. Uno puede aprender a conducir o no. Uno puede aprender a manejar una máquina o no. Uno tiene en el computador una serie de aplicaciones que nunca usa. Pero nosotros no le estamos enseñando a la gente algo que no es importante, algo accesorio para su vida. Nosotros le estamos enseñando a la gente algo que es determinante. Por eso predicar es tan importante. Le estamos enseñando a la gente que no hay otro nombre en el mundo sobre el cual hay salvación. Piensen ustedes que nosotros, los que predicamos, los sacerdotes, los laicos, le estamos enseñando a la gente lo que es fundamental para su salvación. Yo cuando tomo un micrófono, pienso eso. Yo no le voy a enseñar a la gente aquí cómo pintar al óleo. Que eso es muy importante, pero eso no determina la existencia. Yo no le voy a enseñar a la gente sobre el clima. Bueno, el clima es importante, pero para mí es importante las predicciones sobre el clima, porque uno dice, me pongo una chamarra, me pongo una chaqueta, me pongo un suéter, me pongo... Pero no lo puedo cambiar. El clima no lo puedo cambiar. Pero cuando yo le estoy enseñando a la gente... ¡Ay, qué bueno! Gracias. Cuando yo le estoy predicando a la gente, le estoy hablando que es fundamental para su existencia. Algo que puede cambiar su vida, de por vida. Algo que puede cambiar su historia personal. El lema de la emisora Minuto de Dios, en la que yo dirijo en Medellín, Colombia, es ese. Ayudamos a transformar vidas. Ese es nuestro lema. Estamos cumpliendo 20 años este año en esa emisora. Y el lema es 20 años ayudando a transformar vidas. De tal manera que cuando yo predico, tengo que ser consciente de eso. En segundo lugar, predico porque es una continuación del ministerio público de Jesús. Jesús era un predicador. Era un predicador. Un predicador ambulante. Era uno que decía en el Evangelio, vamos a tal lugar porque allá tiene que llevar la buena nueva. Cuando trataron de retenerlo, decía, tengo que ir a otros lugares a anunciar la buena nueva. Tengo que ir a otros lugares a anunciar la buena nueva. Jesús era un predicador. San Juan Eudes, el fundador de mi congregación, de los eudistas, la comunidad a la que yo pertenezco, dice que la vida del cristiano es una continuación de la vida de Jesucristo. Que la vida mía es una continuación. Y cuando ustedes y yo predicamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos continuando la vida de Jesucristo. Él era un predicador. Él era uno que iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, en los lugares públicos. Lo vemos predicando en la calle, en el templo, lo vemos predicando en la sinagoga, en las casas, en las familias. Recuerden ustedes la visita a la casa de Marta y María. Es decir, en lo público, en lo privado, en lo íntimo,
en el lugar religioso, en el lugar de la fiesta. ¿Recuerdan ustedes la boda de Caná? En la boda de Caná, ¿qué estaban haciendo? Pues divirtiéndose, pues bailando. Las bodas en ese tiempo demoraban semanas, días. De tal manera que Jesús era un predicador. Y cuando yo predico, cuando usted predica, está continuando el ejercicio del ministerio público de Jesús, que era un predicador. Noble tarea, mis hermanos. Noble tarea. No estamos haciendo cualquier cosa. Estamos continuando el ministerio público de Jesús, de la predicación. Y en tercer lugar, cuando me pregunto por qué predicar, ¿recuerdan ustedes esa palabra de Pablo que dice: ay de mí si no evangelizar? Ay de mí si no evangelizar. Y Pablo dice: para mí no es motivo de orgullo evangelizar. Tomémoslo de esta manera: para mí no es motivo de orgullo predicar. Es algo que se me impone. Es una obligación. Es una obligación. El fundador de mi comunidad, del Minuto de Dios, nos dice: si te invitan a predicar y no tienes otro compromiso y no tienes un impedimento personal, o sea, que estés enfermo, que haya quizás una dificultad en tu casa, no te puedes negar. Y cuando a mí me invitan a predicar, yo miro mi agenda. Y si no tengo otro compromiso, o no tengo un impedimento personal, o no tengo una responsabilidad en la comunidad, yo no puedo quedarme pensando: es que este fin de semana me voy a descansar. No tengo derecho, para mí. No tengo derecho. El tiempo apremia, hermanos. El tiempo apremia. La vida es muy corta. La gente dice: la vida es muy corta, y se dedican a comprar autos, a comprar ropa, a hacer un montón de cosas. La vida es muy corta, hermanos, y tal vez no nos va a alcanzar para enseñarle a la gente lo bello y lo bonito que nosotros hemos vivido de Dios, lo hermoso que hemos vivido de Dios. Entonces, para mí evangelizar no es una opción. Para mí predicar no es una opción. Es algo que se me impone. Es una obligación. Entonces, cuando yo me pregunto ¿por qué predicar?, hay tres respuestas. Primera, porque no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual pueda haber salvación. Segunda, porque es la continuación del ministerio público de Jesús. Tercera, porque predicar para mí, como lo decía Pablo de la evangelización, no es una opción, es una obligación. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta: ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar? ¿Qué es predicar? Aquí les voy a decir a ustedes ideas, ideas de lo que es predicar. En primer lugar, predicar es transmitir la buena nueva de Jesucristo. Y quiero insistirles en esto, hermanos. Es la transmisión de una buena noticia. Y a veces nosotros hemos insistido mucho en la mala noticia. Yo les contaba a ustedes esta mañana o anoche, no recuerdo, que un amigo mío, un joven del barrio, fue a un retiro. Y en ese retiro le pregunto cómo le fue y dice: uno se siente muy pecado. Yo decía: pero ese es un buen anuncio. La insistencia en lo negativo, la insistencia en el pecado, la buena nueva de Jesús. Predicar es anunciar la buena noticia.
Una buena noticia. Una buena noticia. Y creo que lo bonito de la renovación es que anuncia una buena noticia. Eso es lo bonito de la renovación. La renovación anuncia una buena noticia. El amor de Dios. Sí, también hablamos del pecado, por supuesto. Pero hablamos del pecado para hablar de la salvación, de la vida nueva, de la conversión, del don del Espíritu. Entonces, mis hermanos, predicar es anunciar una buena noticia. En segundo lugar, predicar es hacer hablar a Dios. Hacer hablar a Dios. ¿Piensan ustedes lo que eso significa? Que cuando uno está predicando, está haciendo hablar a Dios. Claro, a través de la mediación humana. No es que Dios habla, no es que viene y me posee Dios, como algunos videntes que vienen y hablan y cogen, toman un tono de voz y una vocecita. ¿Por qué cuando van a transmitir mensajes de Dios no hablan con naturalidad? ¿Por qué tienen que hablar tan raro, tan postizo? Predicar es hacer hablar a Dios. Es hacer hablar a Dios. A través de mi predicación habla Dios. Tremendo, hermanos. Piensen en eso. Que a través de la predicación de nosotros habla Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¡Qué responsabilidad! ¡Qué cosa tan tremenda! A través de mi predicación habla Dios. Piensen eso. Yo soy como un vocero de Dios, como un representante de Dios, como un embajador de Dios. Y Pablo mismo dice: ¿no saben ustedes que son embajadores de Cristo? Dice Pablo: somos embajadores de Cristo. Es decir, nosotros somos la representación diplomática de Cristo. Nosotros lo representamos. Cuando estamos predicando, hacemos hablar a Dios. Tercero, predicar es ayudar a difundir el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús era el reino de Dios. Ese era el mensaje central de Jesús, el reino de Dios. ¿Recuerdan ustedes el Evangelio de San Marcos? La primera predicación. Tengo que ir a otro lugar a anunciar el reino de Dios. La predicación de Jesús era el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Ahora que están en elecciones, que están en campaña electoral más bien, cada candidato o cada candidata tiene su programa de gobierno. Y este es nuestro programa de gobierno. Que la educación, que los subsidios, que la educación, que la salud, que yo no sé qué. ¿Y qué es el reino de Dios? El programa de gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. La plataforma de Dios. La forma como Dios quiere que vivamos. El reino de Dios es la instauración de Dios en el corazón. ¿Qué es predicar? Es difundir el reino de Dios. No es otra cosa. Predicar es difundir el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Por eso, cuando predico, tengo que aprender a desaparecer. Más adelante les voy a hablar cuando ya hablamos de las características de la predicación. ¿Recuerdan ustedes el Evangelio de San Juan? En el capítulo 3, 2, no recuerdo, versículo 30. Él ha de ir
aumentando y yo disminuyendo. Creo que es 2:30. No recuerdo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Capítulo 3, versículo 30 del Evangelio de San Juan. Que Él aumente y que yo disminuya. Que Él crezca y que yo decrezca. Que Él se vuelva grande y yo me vuelva pequeño. Porque la predicación es el anuncio del reino. No se les olvide. Uno cuando predica no se anuncia a sí mismo. Uno cuando predica no anuncia proyectos personales. Uno cuando predica anuncia el reino de Dios. El proyecto de Jesús. Y eso sí lo debemos tener muy claro. Porque predicar es anunciar ese reino. Es ponerse al servicio de la palabra de otro. ¡Ey, tremendo eso! Cuando yo predico, yo me pongo al servicio de otro, del mensaje de otro. Es que este mensaje no es mío. Yo no soy el dueño de este mensaje. Yo estoy poniéndome al servicio de otro, del Señor. Por lo tanto, cuando yo predico, estoy extendiendo el reino de Dios. No es mi propia filosofía, no es mi propia ideología. Es el reino de Dios. Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, la predicación, yo lo redacté así, lo voy a leer como lo redacté, es el mayor servicio que se le puede prestar a un ser humano. La toma de conciencia de su dignidad como hijo de Dios. El mejor servicio que se le puede prestar a un ser humano es la predicación, la evangelización. El Papa Pablo VI, en un documento que yo creo que todos nosotros ya lo debimos haber leído, un documento que tiene sus añitos, pero que sigue siendo de una actualidad tremenda, lo que se llama el anuncio del Evangelio en el mundo de hoy, el Evangelio Nuntiano, texto que nosotros debemos leer, estudiar y conocer. Dice: la iglesia existe para evangelizar. La iglesia no existe como un poder humano. La iglesia existe para evangelizar. Pero dice también ahí, el mayor servicio que se le puede prestar a un ser humano es la evangelización. Y yo lo tomo así. El mayor servicio que se le puede prestar a un ser humano es la predicación. Evangelizar, predicar, es ayudar a las personas a tomar conciencia de su dignidad como personas, como hijos de Dios. Eso es predicar. De tal manera que cuando usted y yo estamos predicando, le estamos prestando a las personas el servicio más importante que se le pueda prestar. Ayudando a tomar conciencia de su dignidad como personas. Yo recuerdo con tanto cariño una vez que yo estaba predicando un retiro de Seminario de Vida en el Espíritu. Y a mí me tocó la primera enseñanza sobre el amor de Dios. A mí me encanta esa enseñanza. Me parece de las más bellas. Y para mí, hermanos, el mejor regalo que Dios le ha dado a la renovación carismática para evangelizar se llama Seminario de Vida en el Espíritu.
Ese es el mejor regalo que Dios le ha dado a la renovación carismática. El padre Navarro, que fue uno de los promotores de la renovación carismática, de los misioneros del Espíritu Santo en México, después sacó un proyecto misionero que se llama CINE, que se aplica en muchas diócesis de América Latina. Pero el CINE lo inventó el padre Alfonso Navarro, después de haber estado en la renovación, porque él fue uno de los promotores de la renovación. Pero cuando uno analiza el CINE, casi que el CINE es renovación carismática sin bautismo en el Espíritu Santo. Y el gran éxito de la renovación carismática y el gran éxito del seminario de vida en el Espíritu es el bautismo en el Espíritu Santo. La gran riqueza que Dios le ha dado a la renovación carismática para la espiritualidad del mundo de hoy se llama bautismo en el Espíritu Santo. Ahorita les hablo de eso, pero les estaba contando que en ese seminario de vida en el Espíritu yo hablé del amor de Dios. Y esa enseñanza que hace que la gente descubra que es amada por Dios, que es querida por Dios. Así en la parte de atrás, yo recuerdo que había una morena, o negra, porque en mi país le decían que había una negra ahí. Y resulta que la negra lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. ¿No? Se terminó el seminario. Y otro día llegó la negra, con una sonrisa normal, distinta, como se fue y como volvió. Y claro, yo me le acerqué y le dije, mira, ayer, le dije, negra, ayer estabas llorando y hoy estás con una risa en los labios. ¿Qué te pasó? Y me dice, padre, es que en el seminario y en el Espíritu, usted me dijo que yo era hija de Dios, que no me podía dejar ir respetar, porque yo soy hija de Dios. Y recordé que yo llevo 15, 20 años, ya no recuerdo, de casada, y que he sido maltratada toda la vida. Toda la vida mi esposo me pegó, me maltrató, me golpeaba. La insultó, la mantiene en el suelo, era como una escoba de barrio. Pero cuando ella escuchó que era hija de Dios, ella dijo, yo no puedo seguir en eso. Ella se fue para su casa. Llegó su esposo, como siempre, el negro. Y él se llegó de su trabajo, se sentó en su silla, prendió el televisor y le dijo, estaba viendo un partido de béisbol. Y entonces le dijo a ella, mujer, tráeme la cerveza. Y le dijo, yo no voy a traerle más la cerveza. Pensó para ella, porque yo no soy su sirvienta, soy su esposa, no su esclava, porque soy hija de Dios. Mujer, tráeme la cerveza. La cerveza, nada. El hombre se paró, enfurecido, fue a la cocina y la fue a golpear, como lo hacía siempre. Y ella levantó su dedo y le dijo, quieto, quieto, tú no me puedes tocar, porque yo soy hija de Dios. Yo no soy tu sirvienta, yo no soy tu esclava. Yo soy hija de Dios. Y me dijo, padre, desde anoche lo tengo quieto en primero. El hombre estaba viendo béisbol. Y le dijo, lo tengo quieto desde anoche en primera hora. No me golpeó. Y yo decía, el mejor servicio que uno le puede prestar a una persona es la predicación. Porque es devolverle a la persona la conciencia de su dignidad
Soy hijo de Dios y como yo les decía ahora, ni soy menos ni soy más. A mí no me hace valioso el lugar donde vivo, en el lugar más elegante de la ciudad. Ni me hace valioso el color de la piel, si soy blanco o negro. A mí no me hace valioso si soy europeo o soy un indio patirrajado de los Alpes o de la selva colombiana. Eso no es lo que me hace digno. Mi dignidad no me la dan los convencionalismos humanos. Mi dignidad me la da el ser hijo de Dios. Y cuando yo predico, le estoy ayudando a la gente a tomar conciencia de esa dignidad. Atención. Por eso, predicar es el mejor servicio que yo le puedo prestar a una persona. Es ayudarle a esa persona a tomar conciencia de quién es, ayudarle a liberar y a soltar cadenas, ayudarle a romper con ataduras. Por eso la predicación es tan importante, es tan importante. Por eso yo siento que cuando uno predica, le está prestando a la gente el mejor servicio. Ahora bien, en tercer lugar, y como esto es un taller, y un taller se refiere a cosas prácticas, ¿cómo predicar? ¿Cómo predicar? Y yo le voy a hablar a usted de ese punto de tres cosas. ¿Cómo predicar? Pusieron aquí algo, pero esto está aquí. ¿Cómo predicar? Yo diría, hay tres cosas que hay que tener en cuenta para predicar. Primero, una preparación remota. Segundo, una preparación continua. Tercero, una preparación inmediata. Primero, una predicación remota. Segundo, una predicación, una preparación continua. Y tercero, una preparación inmediata. Hablemos de la preparación remota. Hablemos de la preparación remota. Hay que tener una experiencia de conversión. Yo no sé, padre, si tú estarás de acuerdo con eso, pero mi congregación se dedica a la formación de los sacerdotes. Es uno de los carismas que tiene mi congregación. Y a veces, cuando... Y yo fui formador en los seminarios. Estuve en dos seminarios. Fui formador y di filosofía y teología y di filosofía contemporánea y los presocráticos. Y bueno... Pero nos decían, ¿por qué nuestros seminaristas y los sacerdotes no tienen una fuerza de predicación? ¿Por qué a veces se identifica más como predicadores a los pastores protestantes que a los sacerdotes? ¿Por qué? Nosotros los formadores en el seminario nos preguntábamos eso. ¿Por qué nuestros seminaristas no son predicadores? Y discutíamos mucho sobre eso. En los seminarios casi no se da predicación. No le enseñan a uno a predicar. Pero decíamos, tal vez nosotros no hemos insistido en una profunda experiencia de conversión. En una conversión transformante. Mire, una persona llega a la renovación carismática. ¿Y qué dice en su lenguaje? Mire, hermano, yo estoy seguro que a la mayoría de ustedes les pregunto,
el día en que ustedes conocieron a Jesucristo y lo recuerdan. Sí. Sí. Yo recuerdo el día que yo fui por primera vez a un grupo de oración y ese día mi vida se partió en dos. El 15 de abril de 1977. Ese día la mayoría de ustedes no habían nacido. Pero eran momentos impactantes de conversión. Momentos impactantes de conversión. Y esos momentos impactantes de conversión uno los va viviendo en diferentes etapas de la vida. Pero a veces decíamos en el seminario, ¿por qué nuestros seminaristas no predican con fuerza? ¿Por qué? Quizás porque no han tenido una experiencia de conversión, de transformación, de encuentro personal con Jesucristo. Cuando uno lee los estatutos de ICRES acerca de la renovación carismática, dice uno de los puntos: una de las finalidades de la renovación carismática es promover una conversión personal y continua a la persona de Jesucristo. Preparación remota, conversión continua y personal a Jesucristo. Segunda, preparación remota, tener una experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Yo no sé si la otra vez yo les conté esta experiencia. Cuando mi congregación decidió enviarme a Roma, después de que yo fui formador y me pusieron a estudiar filosofía y letras y después la teología, y después me pusieron a estudiar teología espiritual en Roma, y en mi comunidad cada 5 años le dicen a uno: debes hacer una especialización. Hace como 3 años me dijeron: estudia administración de empresas, y me pusieron a estudiar alta gerencia en una universidad. Pero cuando me mandaron a Roma, me dijeron: estudia, hay estas posibilidades, necesitamos estas especializaciones en la congregación. ¿Cuál te gusta? Y yo elegí teología espiritual. Y empecé a estudiar teología espiritual en Roma. Una época muy bonita de mi vida, muy dura también, pero muy bonita. Pero para la graduación de esa maestría, había que hacer un trabajo de tesis. Y yo dije: voy a hacer un trabajo de tesis sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Ningún profesor me quería aceptar esa tesis. El decano de la Facultad de Teología, un jesuita, lo quiero mucho a los jesuitas, han sido mis formadores en teología. Salud. Eso ya es gripa, eso ya no es salud. Me dijo: Padre Mario, si encuentras un tutor que te lleve esa tesis, te la admito. Ningún profesor, porque todos me decían: ese es un tema para carismáticos, y los carismáticos no tienen rigurosidad teológica. Por allá, un profesor, Robbie Farish, un carismático famoso de Estados Unidos que nos dio clase, me dijo: yo creo que hay una profesora que te puede hacer eso. Es una gringa que vivía en Roma, anexa a la Universidad Gregoriana. Y ella me dijo: yo le admito eso, yo he participado de grupos carismáticos en Estados Unidos, y bueno, fue un dolor porque qué mujer tan exigente, y me gustó mucho. Pero la tesis era, esa fue la tesis que yo trabajé, que el bautismo en el Espíritu Santo no es una posesión de la renovación carismática, sino que el bautismo en el Espíritu Santo hace parte de la riqueza y herencia espiritual que la renovación carismática le ha entregado a la Iglesia Católica.
Es como si dijéramos que Santa Teresa de Jesús es de los carmelitas. Teresa de Jesús no es de los carmelitas. Ella fue carmelita, ella reformó el Carmelo, pero la espiritualidad de Teresa de Jesús es de la iglesia, por algo es doctora de la iglesia. Como, digámoslo, Francisco de Asís. Francisco de Asís no es propiedad de los franciscanos, es propiedad de la iglesia. Y el bautismo en el Espíritu Santo no es propiedad de los carismáticos. Yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo es propiedad de la iglesia. Y nosotros deberíamos hacer que toda la iglesia viviera un gran bautismo en el Espíritu Santo. Y dentro de las características o preparación remota para una predicación, yo creo que tiene que haber una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo. Pero además, en esa preparación remota, tiene que haber una preparación académica, intelectual. Intelectual. Hay que saber leer. Hay que leer. Un predicador tiene que ser una persona que se forme. Tiene que ser una persona que haga su primaria, su bachillerato, en cuanto sea posible que esté madurando intelectualmente. Tiene que haber una preparación. Cuando yo hablaba esta mañana, ayer, creo que esta mañana, los grandes predicadores de la renovación carismática, para mí, algunos, el padre Tom Forrest, redentorista de la parroquia Aguas Buenas de Puerto Rico, él estuvo una vez aquí, vi por ahí. Yo, cuando escucho a ese hombre, yo digo, así tuvo que haber predicado San Pablo. Pienso. El padre Diego Jaramillo, eudista del Minuto de Dios, colombiano. El padre Tom Forrest es norteamericano. Tom Forrest. El padre Diego Jaramillo. Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. El padre Salvador Carrillo. El padre Osvaldo Cuadro. El jesuita de aquí. Carlos Aldunati, por ejemplo, en su libro. El padre Benigno Juanes, jesuita de República Dominicana. Bueno, todos los que usted quiera. Uno descubre que todos esos grandes predicadores de la renovación carismática han sido grandes estudiosos. Dios le ha dado el carisma de predicación a sacerdotes en la renovación que eran el padre Salvador Carrillo, un estudioso bíblico impresionante, y siga. Una preparación intelectual adecuada. Una preparación remota. Digo yo, el descubrimiento de un carisma personal. Hay gente, y mira, y en esto yo te diría que hay que tener en cuenta dos cosas. Una, un gran principio de realidad y un descubrimiento del discernimiento de la comunidad. ¿Me explico? Hay gente que le dice a uno, hablo principio de realidad. Uno tiene que saber para qué es bueno y para qué no es bueno. Hay gente que le dice a uno, padre, yo tengo el don de predicar. Ah, pues predica. Y predica y todo el mundo se le duerme. Yo no. No tienes el don de predicación, tienes el de dormición. Ora para que la gente se duerma. Uno tiene que ser realista. Uno tiene que ser realista. El hecho de que yo tenga deseos de predicar no quiere decir
que tenga el carisma de predicar. ¿Y cómo sé yo entonces que tengo el don de predicar? ¿Cómo lo sé? La comunidad lo discierne. No soy yo, es la comunidad. La comunidad lo discierne. Porque es la comunidad la que te comienza a decir, oye, te escuché predicar, me gusta. Y los líderes de la comunidad te comienzan a decir, oye, lo haces bien, está bien. La comunidad es fundamental para el discernimiento de todo carisma. Ay, padre, a mí me gusta tanto cantar. Y yo le digo, pues a mí también, hermanita. Pero eso no quiere decir que cante bien. Son dos cosas distintas. Ay, padre, es que a mí me gusta tanto orar por sanación. Pues qué bueno tener el don de sanación. Pero no todo el mundo lo tiene. Y uno tiene que tener principio de realidad, pero uno tiene que tener discernimiento comunitario. Y principio de realidad es, mi hermano, si... si tenés una vocecita que no se te oye, ni con el mejor micrófono del mundo, te amplifican como si trajeran aquí a, no sé, a Shakira o a yo no sé quién, no sos capaz de hablar con un micrófono. Y te pones frente a un micrófono y empiezas, hermanos. No, hermanito, no tienes donde predicar. Grave las prédicas, más bien. Lo que quiero decir es, cada uno está en el lugar que Dios le puso. Y en eso uno tiene que tener un principio de realidad. Si frente a un, te dan un micrófono, es que a mí me da una pena. Es que yo siento una vergüenza. Es el don de predicar. ¿Para qué te vas a obligar ahí? Principio de realidad. Porque entonces empieza, Señor, dame el don de predicar. Y no te lo dio. No te lo dio. Hay cosas que no. Usted coge, siembra una plantita aquí, en una maceta. Usted siembra esa planta. Usted todos los días le ora a esa planta. Dame frutos, dame flores. La planta ni crece ni da frutos. Más rápido. Tiene un día en que lo va a dar. Sola. Y eso se llama principio de realidad. Principio de realidad quiere decir, ¿tú crees que tienes el carisma? ¿Sí o no? Entonces, más bien dile a los de tu comunidad, mira, hermanito, ¿por qué tú, que me has oído predicar, dime, realmente, tengo el don de predicar? Y cuando le digan, pues hermanito, déjame consultarlo con la almohada. No lo tienes. No lo tienes. No lo tienes. Cuando te dicen, espérate, yo pregunto al padre. Sí, no lo tienes, porque los carismas se imponen solos. Así. Los carismas se imponen solos. Los carismas, un muchacho como este Francisco que canta acá, ese muchacho tiene el carisma de animar a través del canto. Con una guitarra, con un micrófono y sin esfuerzo canta fácil. Los carismas se imponen solos. Pero si a mí me ponen a hacer eso, no me gusta. No lo tengo. No tengo ese carisma. Hay otros que tienen otros. Entonces, uno tiene que ser realista. En mi comunidad me molesta mucho porque dicen que Dios me dio el carisma de recogimiento. Y dicen, ¿será que cuando yo oro la gente se recoge? No. Que cuando yo pido dinero la gente lo da. Tengo el don de recoger. El don de recoger bien. Si me ponen a motivar una ofrenda, crece.
tengo el don de que la gente la suelte en los bolsillos, de recogimiento. Y uno tiene que ser muy realista con uno mismo, hermano. Uno tiene que ser realista. No es lo que tú quieras, sino lo que Dios te ha dado. A través de las habilidades personales, a través de la característica de tu personalidad. Bueno, hablando de en la preparación, hablamos de una preparación remota. Pero hablamos de una preparación continua, que sería el segundo punto. ¿Me están siguiendo el esquemita? Sí. Estamos hablando del tercer punto, preparación. Preparación remota y luego preparación continua. Y hablando de una preparación continua, hablamos de, primero, hermanos, hay que tener una formación intelectual continua. Un predicador tiene que estar siempre leyendo, estudiando, reflexionando. Acaba de sacar el Papa la encíclica sobre la fe, la luz de la fe. Tengo que estar leyendo, tengo que estar mirando qué hay de nuevo en la librería, qué hay de nuevo en la librería de la renovación, y voy a Paulinas, y voy a San Pablo, qué hay de nuevo, y me voy a las librerías privadas, y miro también qué hay de nuevo. Tengo que estar siempre preparándome. Pero esa preparación continua, mis hermanos, significa que uno a veces tiene que hacer altos en el camino. Es decir, cuando yo llevaba como 7 años de sacerdote, mi congregación me dijo: haz un alto en el camino, vete a estudiar a Europa y vuelve. Haz un alto en el camino. A mí me dio muy duro, porque era secretario del Consejo Latinoamericano de la Renovación, era el asesor nacional de la Renovación Carismática en ese tiempo, dirigía la radio, dirigía la televisión, era un ministerio fructífero. Y mi congregación, mi superior me dijo: debes irte a estudiar. ¿Y por qué?, le dije yo. Si creo que mi ministerio está creciendo. Y él me dijo: precisamente por eso. Porque tienes que darle más peso y solidez a tu ministerio. Y yo dije: ¿me estará diciendo que soy muy superficial o qué? Pero tienes que darle a tu ministerio, al carisma que Dios te ha dado, más profundidad. Y yo creo que en eso a veces los carismáticos adolescentes no preparamos, no estudiamos. Los carismáticos, el Espíritu Santo me dirá, el Espíritu Santo me inspirará, el Espíritu sopla, sopla. Y entonces eso es muy peligroso. Tiene que haber una preparación continua, una lectura continua. Un predicador siempre debe tener un librito en la mesa de noche. Siempre. O dos. O dos o tres, los que... Pero algo que me esté dando cosas nuevas. Y uno tiene como predicador entusiasmo. Por ejemplo, yo en un tiempo me entusiasmé con Carlos Carreto. Después con Tomás Merton. Después, siempre he tenido a San Juan Herodes y a Teresa de Ávila. Siempre han sido mis maestros espirituales. Pero uno se va entusiasmando por épocas. Carlos Aldunate fue un autor que leí mucho, mucho, mucho. Uno tiene sus épocas, sus entusiasmos. Y cuando uno está entusiasmado con un autor, aprovecha. Ahorita hay un autor, se llama Hansel Bloom. Después se los escribo, pero es un psicoterapeuta católico tremendo, un hombre. Pero uno tiene sus entusiasmos, uno tiene. Hay que estar leyendo. Pero además de esa preparación continua de cursos, de retiros, porque nos pasa lo que a veces nos pasa a los sacerdotes o los que llevamos mucho tiempo en la renovación: voy a leer sobre Jesús camina sobre el agua, ya me lo sé. Y uno dice: ya me lo sé de memoria. Y eso es muy peligroso.
Entonces, yo creo que además un predicador debe ser, una persona que se forme intelectualmente, pero debe ser una persona con una capacidad de leer la realidad. Una vez le preguntaron, creo que fue a un teólogo, von Heffer, alemán, que cuáles eran sus dos fuentes de inspiración para predicar. Y él dijo, la Biblia y el periódico. Uno le escucha a ciertos carismáticos decir, oye, ¿tú ves noticias? Y le dice el padre, yo nunca veo noticias. Y entonces, ¿cómo iluminas la realidad si nunca ves noticias? Nosotros no vivimos en una burbuja. Nosotros vivimos en una realidad. Y el predicador debe saber la realidad que está a su alrededor. Ahora no vayan a decirles, padre, yo me lo dijo que nos teníamos que ver todos los shows y todas las telenovelas y todo para saber de la realidad. Pero sí, hay que saber la realidad. Sepa qué está pasando en el mundo. Porque si usted no sabe lo que está pasando en el mundo, ¿cómo intuye cómo lo está guiando Dios? Porque es que Dios guía al mundo. ¿Qué está pasando en Irán? ¿Qué está pasando en Venezuela? En Siria. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? Pero hay gente, vuelvo a repetir, hay carismáticos que le dicen a uno, yo no oigo nunca noticias porque solo muertes. Solo... Y entonces, cuando le predicas a la gente, ¿cómo le iluminas la realidad? ¿Qué realidad iluminas? Yo tengo, como yo trabajo con medios de comunicación, con radio y hago programas de televisión, siempre que sale un programa de televisión, una serie o algo, veo algo. Por ejemplo, acaban de sacar en Colombia la historia de Pablo Escobar, un mafioso colombiano perverso. No solo la dieta. Pues bueno, había la gente que decía, nosotros no vamos a ver eso. Y yo les decía a los de mi comunidad, pues yo creo que sí hay que verlo. Por lo menos uno que otro capítulo. Porque entonces, ¿cómo hago para asumir una posición crítica? No estoy, acuérdense que les estoy hablando a predicadores. ¿Cómo hago para asumir una posición crítica si no ilumino la realidad de la gente? Yo creo que uno tiene que saber qué está pasando en el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo? Para poder iluminar desde la palabra de Dios esa realidad, porque si no, ¿cuál realidad ilumina usted? Preparación remota, lectura de la realidad. No vivimos en una burbuja. Y una sensibilidad ante los acontecimientos de Dios en la historia. Un predicador es una persona que sabe que Dios actúa en la historia. Escúchenme, actúa en la historia. El Dios de nosotros es un Dios histórico. El Dios de nosotros es un Dios histórico. Actúa en la historia, se revela en la historia. Jesucristo fue un Mesías histórico. Es todavía el Mesías, por supuesto. Pero el Dios de nosotros se encarnó. El Dios de nosotros se encarnó. Asumió nuestra realidad. Porque ahí uno les escucha a algunas personas decir, todo lo humano es malo, todo lo humano es pecador. Si lo humano fuera tan malo, el Dios de nosotros no se hubiera encontrado. Entonces, en esa preparación continua, hay que leer, hay que estudiar, hay que reflexionar, hay que dejarse impactar por la realidad. Hay que ser sensible, un predicador tiene que ser sensible al dolor del pueblo. Yo no sé, hay que desarrollar. Yo tengo una asamblea los jueves, van como 1000 personas, eso es una cosa tremenda. Pero cuando yo preparo
yo preparo mi predicación y preparo mi tema, pero muchas veces